viernes día estamos aquí en otra transmisión más de nuestros alumnos y hoy es el turno de la Escuela Secundaria Técnica número 37. Efectivamente nos encontramos con las alumnas, puras mujeres estamos el día de hoy, de la Escuela 37, que nos vienen a platicar un poco acerca del Laboratorio de Tecnologías de Diseño Industrial, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien chicas, pero antes quiero que se presenten. Comenzamos con Samantha. Con el micro, si no nos escuchamos. Samantha. Tania. Diana. Pamela. Erika. Muy bien. Y pues a mí ya me conocen, yo soy Adri. Muy bien, muchachas. Pues a ver, platíqueme un poco acerca de su escuela. ¿Cómo es? ¿Grande, chiquita, mediana? Grande. Muy grande. A ver, con el micro, si no nos escuchamos. Grande, sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela? ¿Qué es lo que más me gusta de mi escuela? Pues mis compañeros y los laboratorios, yo creo. ¿Por qué? Porque pues es muy dinámico y pues estamos aprendiendo muchas cosas y convivimos demasiado entre nosotras. Ok, ¿y a ustedes? Bueno, a mí también me gusta mucho mi laboratorio porque pues básicamente son 4 horas juntos y pues me gusta trazar y dibujar. Ok, ¿por allá? A mí me gusta pues la forma de convivir con las personas y la forma en que trabajamos juntos. ¿De los maestros qué nos pueden decir? Que todos son muy... ¿Muy buenos? Muy buenos. Son muy agradables y te puedes llevar muy bien con ellos. Ok, muy bien. ¿Recomendarían entrar a la Escuela 37? Sí. ¿Sí, definitivamente? Sí. ¿Y por qué deberíamos de elegir el Laboratorio de Diseño Industrial? A ver. Porque básicamente te sirve para habilidad matemática. Ok. O sea, desarrollas ahí una gran habilidad matemática y obtienes grandes conocimientos de lo que puedes obtener en la vida diaria. Ok, platíquenos un poco, ¿qué es diseño industrial? ¿Qué ven ustedes en diseño industrial? Nosotros lo que vemos es la producción y el diseño de objetos que puedan satisfacer las necesidades de la sociedad a gran escala, ya que la población va creciendo cada día. Ok, ¿es muy difícil? No tanto. No. Después de tiempo como que te acostumbras a ir haciendo los trazos y... ¿Cómo fue que ustedes decidieron entrar en este laboratorio? ¿Se los asignaron o ustedes lo escogieron? No, nosotros lo escogimos. Nosotros lo escogimos. ¿Por qué motivo? ¿Qué querían aprender o qué les llamaba la atención de ahí? Bueno, pues es que al principio creí que era como arquitectura. Bueno, sí, es como arquitectura y pues los trazos, las líneas y pues como que el dibujo es lo que me atraía y decía, esto es lo mío. Ok, ¿por allá? Las maquetas. ¿Te gusta hacer maquetas? Las maquetas. Hicimos... varias maquetas con diferentes tipos de papel y con diferentes tipos de materiales. Ajá. Y era como de, no, pues me quedó bien. Y veías los modelos que hacían tus compañeros. Porque todos hicimos diferentes. Casi nadie hizo los mismos. Ok, a ver, platíquenme su primer día. ¿Recuerdan su primer día en laboratorio? Sí. ¿Quién quiere contar la experiencia? A ver, ¿cómo fue? ¿Qué les platicó la maestra? ¿Qué les dijo que iban a aprender? ¿Ustedes qué esperaban aprender acerca del laboratorio? Pues el primer día que fuimos a nuestro laboratorio nos explicaron que íbamos a aprender cómo diseñar las maquinarias, íbamos a hacer maquetas, íbamos a hacer algunos dibujos y otra cosa, y entonces como que nos llamó la atención y el primer día sí fue un poco difícil porque eran cosas que ni siquiera sabíamos nosotras. Ajá. Y entonces, si te equivocabas, ¡ay, ya me equivoqué! Y entonces... Estabas muy nerviosa y no sabías ni qué hacer, pero es una bonita experiencia y un bonito taller. ¿Qué fue el primer trabajo que realizaron? Práctica con escuadras. ¿Y les costó mucho trabajo? No. ¿Manejarlas en sí no? No. ¿Tiene su chiste? ¿Cómo es el procedimiento? Pues tiene su forma de agarre cada escuadra y la forma en la que vayas a hacer la línea depende mucho de la escuadra que vayas a utilizar. ¿Manejan diferentes tipos de escuadra o solamente es uno? Solo son dos. ¿Son dos? ¿Y cuál una es el nombre? Es a 45 grados y la otra es a 30 grados. Ok, para que vayan formando diferentes tipos de líneas. Okay. Y usamos una regla T de apoyo. La regla T va pegada al restirador y arriba de ella se usan las escuadras. Ok, ¿y es muy difícil maniobrar ambas? No. 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 ¿Necesitas necesitas dibujar o...? ¿O saber dibujar para poder estar adentro de este laboratorio? No, de hecho, cuando el primer día que entramos al laboratorio, el profesor nos aclaró, dijo que ese no era un laboratorio para hacer dibujos ni nada de ese tipo, que nosotros íbamos a aprender a dibujar motor y máquinas y todo eso.
que no era para ir a hacer dibujitos. Y a ver tú, platícanos, ¿qué es lo que más te ha gustado realizar dentro de tu laboratorio? Pues a mí me gusta realizar las maquetas de igual forma, porque, uh-huh, no sé, como que soy muy hábil en eso, según yo, ¿no? Okay. Y me gusta mucho las dimensiones que creamos para que sea así como que muy muy realista la imagen. Okay, ¿qué tipo de maquetas han hecho? Hemos realizado maquetas de distintos animales, por ejemplo, usamos papel batería, que es papel grueso para que se mantengan de pie. Algunas hicimos elefantes, escorpiones, cráneos, cosas de ese tipo. ¿Como el puro papel? Ajá. ¿Y cómo le van dando la forma? Pues en base a las medidas, ¿no? De hecho, el profesor nos da el... Nos da el diseño. Ajá. Y nosotros lo pasamos, nos deja a nosotros solos pasarlo a escalas más grandes y a darle dimensión. Y es con un papel batería, que es como entre algodón y papel. O sea, no es papel. Y lo usamos con cúter y todo eso. Así se lo cortamos. Y usamos una lija para darle bien la forma. Ok, muy bien. ¿Y ustedes qué esperan? Bueno, ¿qué otra cosa les gustaría no hacer realizar? ¿O qué están esperando realizar? De hecho, estamos esperando realizar la casa habitación. Ah, sí, platíquenme un poco de eso. Pues se va a hacer el último bimestre de este año. Ajá. Es nuestro proyecto final. Y vamos a hacer primero el plano de la casa habitación y después lo vamos a pasar a maqueta. Ok. ¿Y va a ser en equipo, individual? Individual. Individual. ¿Y les van a poner a decorar la maqueta o...? Pues... ¿O solamente nada más va a ser como la estructura? Pues hasta eso ahorita no hemos visto. ¿No? No. Pero ya sabemos lo que vamos a hacer y no... Ajá. A ver, cuéntenos el chisme. Bueno, hemos visto que en años pasados los chicos hacen y hacen la maqueta completa de un plano de una casa y con habitación y comedor, sala, todo, y le ponen hasta muebles y lo decoras como si fuera tu propia casa y puede ser de dos pisos o así. ¿Alguna de ustedes quiere estudiar esto más adelante ya de una forma más profesional? Yo. ¿Tú? Yo. ¿Te gustaría estudiar qué, arquitectura? Sí. ¿Por qué? Me llamó mucho la atención por la forma de lo que es las partes que se ocupan, como la obra negra, los cimientos y todo lo que hemos estado viendo. Sí tiene su chiste, ¿no? Cualquiera diría que poner una bardita con ladrillos y cemento es un caso muy fácil, ¿no? Pero sí tiene su chiste y aparte... De hecho, hasta el tipo de diseño que les das. Ajá, exactamente, si no te queda toda chueca. Ajá, sí, y se te cae. Muy bien, chicas, ¿por qué recomendarían ustedes entrar en el laboratorio de diseño industrial? Por la habilidad matemática y porque te ayuda mucho en trazos. Okay. A veces hasta te es la vista espacial... O sea, puedes, por ejemplo, te dicen, hazme un trazo de 1.5, y así con la pura vista, pues ya sabes, pues aquí más o menos es 1.5. Sí, hay veces, aunque no sea, nos pasamos un milímetro o dos, pero es perfecto. O sea, ya lo tienen exacto ustedes, sí, la medida. Ya le calculamos muy bien. Ok, entonces, ¿es necesario saber matemáticas para estar aquí? No, pues yo creo que porque hasta en el mismo taller lo vas desarrollando. Uh-huh. O sea, si tú eres pésima para los números, no importa. No, sí pues. De que nuestro profesor pues también da clases de matemáticas, ajá, pues como que nos hace más concentrarnos en todo eso. Matemáticas, ajá, y todo. En todo eso. Da una ayuda para la materia. Ok, y platíquenme un poquito de las exposiciones. Me imagino que al final del semestre o del año realizan algunas exposiciones que muestran sus trabajos, ¿no? Finales. Durante el año hacemos diferentes tipos de exposiciones. Ajá. Por ejemplo, apenas hicimos sobre la innovación de televisiones, videojuegos, impresoras. La innovación de los juegos, o sea, la historia de cómo ha ido desarrollándose por medio del diseño. Y a ver, cuéntenos un poco, ¿cómo pasó eso? Pues estábamos viendo innovación y de ahí, innovación tecnológica, y de ahí fue naciendo la historia de cada uno de los productos que cada uno quisiera. Es que de hecho él nos dio listados, o sea, hizo equipos y a cada equipo le dio un objeto, y el de la televisión pues tenías que ver desde cuándo, qué año empezó y desarrollar todo. ¿Y a ustedes qué objeto les tocó? Computadoras. Las computadoras. Las computadoras. Sí. A mí igual computadoras. Ajá. Y a mí me tocó la innovación de los teléfonos celulares. A mí, por ejemplo, creo... A mí me tocó el arte, la pintura.
Okay. Toda la pintura. Y a mí me tocó la televisión. Y tenían que hacer sus moldes de estos objetos. Uh-huh. ¿Y tú cómo representaste, el de la pintura? El de la pintura, pues ajá, llevamos simplemente imágenes de pinturas de algunos artistas y tratamos de llevar pigmentación de pintura, pero pues era muy difícil. ¿Por qué? Porque no sé, no podía sacar la pintura. Se me complicó un poco, dice, ¿no? Se complicó un poco esa parte. Ok, pero... ¿y allá el teléfono? Pues... yo realicé teléfonos desde que era el telégrafo, me parece. Uh-huh. Y hasta ahora que, pues, ya es touch y con cámara y todo. Y, pues, se me hizo interesante porque, pues, puedes ver como los de tu familia, tus papás, no tenían comunicación. Y, pues, siento que hoy en día nosotros ya no podemos ni vivir sin comunicación o algo así. Exactamente, ya todo el tiempo quieren estar con el teléfono, ¿no? Sí. ¿Y la tele, qué tal les pareció? La computadora. Ah, perdón, la computadora, sí, cierto. Yo a la tele. Con la computadora hicimos una línea del tiempo y ahí, ajá, fuimos poniendo cada imagen de la computadora de acuerdo a su época. ¿Y qué tal? Pues, al principio parecía calculadora. Ajá. Entonces, era como una tablita como tipo abaco y pues, con el tiempo se va desarrollando y se le va integrando el... ¿Cómo se llama? El procesador. Era súper, súper interesante porque vas viendo cómo de algo súper gigante va yendo hasta estar súper delgado y súper, ¿cómo decirlo? Súper liviano y práctico. Más fácil, ¿no? Sí, te das cuenta de todo lo que te gusta. Tuvo un proceso para que te gustara de esa forma. ¿Qué fue lo que más les pareció sorprendente de lo que investigaron en ese tema? Yo creo que básicamente todo. El desarrollo, yo creo que de todo. La evolución física. Sí, la evolución de todos los aparatos y todo. ¿Cómo se imaginan que va a ser el próximo celular? ¿O qué características les gustaría que tuviera? Tú eres experta en eso. Pues yo me imagino que el próximo celular, bueno, no sé, puede tener un proyector hacia arriba de la pantalla y las teclas. Láser. Ajá, láser. O que sea totalmente transparente, no sé. Fíjate que yo hace poco me estaba viendo formada en el banco, ya ves que luego te ponen ahí imágenes, ¿no? Uh-huh. Y estaba viendo que en Japón me parece que ya sacaron, bueno, van a sacar celulares, pero van a ser de plástico. O sea, la pantallita es de plástico, la puedes doblar y todos. Uh-huh. Entonces estaban diciendo que ya dentro de unos años, pues eso ya va a ser un celular así completamente wow. Porque sí va a ser, o sea, es un plástico. ¿Como una mica? Decían que el próximo iba a ser como papel. De hecho, uh-huh, papel que podías doblarlo y iba a estar como moldado para que no se te cayera y cosas así. Exactamente, eso es... Nueva innovación. Chistoso, ¿no? Ajá, sí. De hecho, sí. Y yo creo que ya las computadoras pues ya van a ser más así como tercera dimensión o no sé. Esperemos que sí. Ok. Muy bien. ¿Qué más les gusta de su taller? ¿Qué más? Aparte de las actividades que realizan, de sus amigos... Todo lo que vamos aprendiendo. Yo creo que más que nada el aprendizaje que te deja. Sí. El taller. Porque, bueno, nos damos cuenta y dices, bueno, en los otros laboratorios técnicos pues no hacen gran cosa. Y pues mi taller hasta ahorita sí me ha dejado bastantes experiencias. No hacen gran cosa. ¿Por qué dicen eso? Si aquí los hemos traído y nos han platicando un buen de cosas. Okay. Oh, bueno, sí, pero bueno, tal vez. Punto de vista, quizás. Ajá, no. Tal vez desde nuestro punto de vista, pues es como una cosita cualquiera. A ver, aprendan a escribir en máquina así rápido. Algo muy. Hacer un vestido. No, sí, es cosa difícil. Bueno, pero como no tenemos ese taller en la escuela, bueno. Es como que no sabemos la dificultad que tiene. Ok, pero... muy bien. ¿Y sus papás qué les platican? Bueno, ¿qué les comentan acerca de las actividades que realizan ahí? O sea, a mí me dicen que está muy difícil. ¿Por qué? ¿Te han ayudado a una tarea? No, pero me han visto realizarlas y pues sí, luego son láminas muy grandes y a gran escala. Ay, hija, ¿cómo haces eso? Te dicen. De hecho, sí. ¿Cómo aprendiste a hacer eso si tú no sabías dibujar o cosas así? Ajá. Pero sí, creo que apoyan demasiado. Okay. O luego están ahí. Es que yo te salió mal o haz una línea recta más... te faltó más el óvalo y cosas así. ¿Cómo te ayudan? Yo lo veo chiquito, dicen. También ellos aprenden. ¿Por allá? Pues a mí sí me ayudan. Tengo un hermano mayor que quiere estudiar arquitectura. Ajá. Y él es de... Ay, no inventes. A ti te dejan cosas más difíciles que a mí.
pero ¿ah, te están sí? quedando bien y así de, ay, gracias. O luego mis papás sí me ayudan con las maquetas, así de, pues yo te ayudo en esto, que es lo más fácil. O yo te ayudo a pegarlos y así, pero sí me dicen, sí tiene su chiste y todo tiene su complejidad. Okay. ¿Y a ti? Tú casi no hablas. La callada. Pues a mí también la primera vez que me vieron realizar un trabajo, me dijeron que cómo lo hacía, que estaba muy difícil de hacer, y me trató de ayudar mi papá, porque sabe de eso, estudió de eso, pero no pudo porque, no sé, como que empezó a decir que estamos más como que avanzados en eso. Y una diferente forma de trabajar, ¿no? Una diferencia. ¿Cuál es el trabajo que más se les ha complicado? Hasta la lámina del motor. Oh, el motor. A ver, platíquenos por qué. Porque estaba muy grande y llevaba, tienes que hacer tanto la estructura como las sombras, cosas así. Es mucho trabajo, la verdad. Aparte, porque nos dio una escala pequeña y era como al doble de esa escala o al triple en papel más grande. Sí. Y entonces era de, ay, ¿cómo le hago? O te decía, haz esto y multiplícalo por esto y divídalo por esto. Y ya como que te hacías bola porque algo estaba chiquito y tenías que pasarlo a la misma altura y ya luego otro más grande. ¿Por cuánto era y cuánto le quito? Y así es la más difícil hasta ahorita. Sí, pero sí les quedó. Sí. Algunos, sí. Sí, algunos. Algunos. ¿Cuánto tiempo aproximadamente les dan para que entreguen su trabajo? En esta nos dio aproximadamente 4 clases. 4 clases. Porque eran 2 láminas. Era hacer la lápiz, como que el borrador. Y ya después pasar la fija a tinta. Entonces sí estuvo complicado. Y bueno, ¿y qué pasa si la tinta se les va a chueca o...? Se chorrea. Se arruina la lámina. Se ve horrible. Y otra vez tenemos que repetir todo para que no se vea mal. Sí. O sea, ¿tienen que volver a hacer el trabajo? Sí. Sí, más que nada, una de las grandes experiencias que nos ha dejado esto es... Ser limpios. La higiene. Ah, pues claro. Sí, porque... Tenemos que ser muy higiénicos en ese sentido. Sí. Estábamos acostumbrados muchas veces, pero me acuerdo que mi mamá me regañaba porque no borraba bien yo los cuadernos, ¿no? Ah, es sí, que ahí se ve sí. tu borradero. Ay, mamá. No, imagínense ustedes. No. Pues cuando te manchas la lámina es como de, ¡ay, no! Sí. Y bueno, yo hasta me enojo y me frustro. Y ya otra vez, porque si lo borras ya queda medio feo y pues ya. Te da coraje. A veces me han tocado que ya casi lo voy a acabar y se llega como media hoja casi. Yo creo que eso sí es lo peor que les puede pasar, ¿no? Estresa mucho. Hay que hacer una meme de qué es lo peor que te puede pasar en el laboratorio de diseño industrial. Que se te chorree la tinta. Sí. Ok, muy bien. Y a ver, platíquenos un poco del material, que ya que estamos hablando del material, que utilizan aparte de sus escuadras y todo eso. ¿Qué es lo que necesitan tener ustedes para poder realizar un buen trabajo? Para realizar trabajos a tinta, estilógrafos de cierto número. Por ejemplo, nosotros usamos .1 desde el más delgado hasta el más grueso que hay. Para que se vea la diferencia, ¿no? Entre las líneas sombras, y las sombras las líneas, que le vamos a dar. Predeterminadas y todo eso. Ok. ¿Los estilógrafos son los mismos, bueno, son parecidos a los que usamos para decorarnos las uñas? Creo que no. Son como plumas. Sí. Son más como bolígrafos. Como bolígrafos. Pero solo que los puedes volver a llenar con tinta y los lavas y todo. Ah, ok. Después cambiar el color de la tinta. Por ejemplo, la portada del álbum del año pasado fue un puente. Y la hicimos con tinta blanca, tinta china blanca en cartulina negra. ¿Y qué tal? Les quedó bien padre, me imagino, sí, ¿no? Estaba sí, bien bonita. Sí, se veía súper bien. ¿Y pueden utilizar tinta de colores? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí se vale también? Sí, es válido. Ok, muy bien, chicas. Pues ya casi estamos concluyendo con el programa, pero no nos podemos ir sin antes nos digan pues qué les pareció venir aquí a DGSTV, que se quedan con esta experiencia, y pues, ¿por qué no? Sus saludos, ¿verdad? Empezamos con la que casi no habla. Rayos. Oh, rayos. Sí. Pues, me gustó mucho venir a este programa, me dejó mucho ¿de qué desear? Estuvo interesante. ¿Te dejó mucho de qué desear? Bueno, o sea... ¿Cómo? A ver, no, No. Ok, muy bien. Y pues mando saludos a mi familia, que espero que estén viendo esto. Si no, no te preocupes, en YouTube lo van a ver. Y pues ya creo que a mis amigas principales, bueno, aparte de mi familia, a mis amigas...
Ajá. Este, que siempre también me han apoyado en todo. Y pues ya. Ok, muy bien. Pues a mí me pareció algo muy interesante. Es algo muy padre poder platicar de esa cosa, de nuestro taller con alguien más y que sepan lo que hacemos. Ajá. Y pues yo simplemente mando saludos a mi familia y pues ya. A toda la escuela, a nuestros amigos, a los que nos vayan a ver. Ok. A mí me gustó mucho venir aquí porque, pues, no sé, es como padre platicar con alguien más sobre el taller y lo que realizas y que te digan, wow, es impresionante. Y básicamente quiero mandar saludos a mis mejores amigas, que son Josefina y Diana Belén. Ok. A mí me gustó mucho venir aquí para poder compartir esta experiencia con mis amigos, familiares. Y también quisiera mandar un saludo a mi familia y a mis amigos. Ok. Bueno, pues a mí me dejó una gran experiencia venir aquí y hablarles sobre lo que hacemos en mi taller y también que sepan que es muy interesante y te deja una experiencia muy padre. Y pues le quiero mandar saludos a mi mamá y a mis amigas y a mi crush. A Diego. Ok, muy bien, chicas. Pues efectivamente es bien padre que ustedes vengan y nos platiquen acerca de las actividades que realizan en el laboratorio, porque cualquiera diría que pues realizar líneas y es súper fácil, ¿no? Pero pues no, todo lleva su chiste, ¿verdad? Muy bien, muchachas, pues les agradecemos que hayan estado aquí y les faltó mandar saludos a su director. ¿En qué quedamos? ¿Ya ven? Le mandamos un saludo a Mario Cortés Salinas. Nuestro director, director de todos. Nos queremos mucho. Correcto, chicas, pues les agradecemos que hayan venido aquí, sobre todo también al director por darles permiso y más que nada al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de las Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal. Y pues eso fue todo, estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número 37 aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Dios.